¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro stream de... Ah, no, este no es otro, ¿verdad? ¿Cómo están? Antes de empezar, me gustaría que me dijeran si sí se escucha bien el audio. Es un poquito... Acuérdense que yo tengo un problema con el PlayStation porque tiene un ventilador horrible. ¿Cómo van? Ahí ya se escucha un poquillo más, le bajo al juego, miren, honestamente prefiero aquí que escuchen más el juego, que me escuchen a mí, porque el juego tiene mucho diálogo, tiene mucha historia, y pues bueno, ustedes tienen que ir checando bastante bien todo lo que sucede. Se escucha al mil su angelical voz, eso es todo mi Georgino. ¿Cómo andas, Jacqueline? Se viene lo bueno. Ahora, gente, antes de comenzar, me gustaría dar un pequeño resumen. Bienvenidos todos y una pequeña explicación antes de comenzar con esta travesía. Perdón a todos los que estoy... sí, es cierto, me pasé los saludos. Perdón, Carol, Grace, Ash, Jacqueline, Ili, Capit también me saludó al inicio. No sé cuántos me hayan, ¿qué onda, Arlux? ¿Cuántos se me hayan pasado ahora? Antes de comenzar con esto, me gustaría aclarar unas cosas. Quizás estoy generando mucho hype con el juego. Para los que son nuevos, pues bueno, yo le estoy dando por gusto propio. Y estamos a 2 semanas de que salga la secuela. Y yo estoy súper contento y con muchas ganas de ya jugar The Last of Us 2. Quiero recordar el 1. Para aumentar el hype, quiero informarles que The Last of Us, para los que no lo conocen, en muchas páginas, en muchos sitios, ganó el premio al juego, no del año, ganó el premio al juego de la década, ¿sale? De 2010 a 2020... The Last of Us se le consideró el juego de la década. Nada más para que para que entiendan la magnitud y la importancia que tiene este juego. Ahora, muy posiblemente me pierda y de una vez les aviso, posiblemente, si de por sí luego no les hago caso en el chat, una disculpa porque posiblemente me pierda cuando ande jugando. Este es un juego que sí me va a requerir concentración. En ciertos momentos va a haber otros más relajados, pero digo, a diferencia de lo que venimos jugando pues normalmente en los streams, tenía juegos que pues podría estar volteando y no pasa nada, pero este juego sí requiere cierto tipo de concentración. Entonces, de ya les voy pidiendo una pequeña disculpa. Si no les hago mucho caso. Muy bien. Entonces vamos comenzando, gente. Con The Last of Us. Vamos a aventarnos The Last of Us 1. Vamos a hacer juego nuevo. Vamos a aventarlos en normal, realmente. Digo, de aquí ya saqué todos los trofeos y demás. Pero ahorita solo venimos a recorrer la historia, a recordarla un poco. Y pues bueno, saquen su chelita, disfruten, espero les guste y en verdad creo que va a ser muy entretenido, sobre todo si no lo han conocido, creo que va a ser un life changer este juego. De repente me iré muteando para que escuchen únicamente la cinemática y no escuchen ni mi respiración ni nada extraño, así que vamos jugando, gentecita. Juego desarrollado por Naughty Dog, una de las principales ramas de Sony Entertainment. Quizá lo conocen por también desarrollar los juegos de Uncharted. Una IP técnicamente nueva, solamente tiene un juego. Imagínense lo grande que fue este título, que solamente tiene una IP. O sea, solo era IP nueva, juego nuevo. Y ganó el juego de la década. Daréasnos disfrutar, jeje. Ojalá. Váyanse agarrando, aquí viene lo bueno.
Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Hey. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, ¿quién eres? Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto ¿qué? Es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No. Ja, ja, ja. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisieras. Compositor Gustavo Santaolalla, buenísimo soundtrack, por cierto. Hola. Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, hay algo... Tío Tommy, hola. Va a haber secciones en las que el juego es muy contemplativo, realmente aquí podría... ¿Qué fue todo eso? Podría quedarme a admirar lo bonito que se ve el título. Creo que hay secciones en las que por dosificación de tiempo y también para que no aburramos tanto esto, va a haber secciones en las que voy a ir un poquillo más rápido. Oh, maldición. Olvidé darle esto. Obviamente, se le olvidó darle la tarjeta de cumpleaños ahora a su papá. Por cierto, el juego le puedo poner subtítulos, pero yo decidí no hacerlo. Está bien, ¿no? ¿O quieren que ponga los subtítulos por si no escuchan? Según yo, para apreciar, se escucha bien el... ¿Y se ve bien sin subtítulos? ¿Papá? ¿Papi? Muy bien, así lo dejamos sin subtítulos entonces. ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional. ¿Dónde diablos estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento cerca de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora. Hay una fuga de gas. ¡Hey! Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Venga de aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede? Vamos por el celular del papá. Ahí está su teléfono. Más llamadas del tío Tommy perdidas. 8 llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame. En camino. Allí estás. Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede?
son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Oh, por Dios. Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! Sí. ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios, cariño. Entra. Estás lleno de sangre. No es mía, solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Hey, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Datos relevantes nada más para ir, para que vayan entendiendo la historia un poquito más rápido. Sí, seguro. El padre se llama Joel. Su hermano sin es él. Celular, sin radio. Tommy. La niña se llama Sara. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. Significa que hay que largarse. Toma la 71. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados. Tommy. En la casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Lewis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! Buena decisión. Si yo fuera ustedes, si estuvieran de esta pandemia extraña, ni de pedo lo subo. Deberíamos haberlos ayudado. ¿Ustedes sí lo subirían? Oh, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Dios, Tommy! ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¿Qué diablo sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están huyendo? ¡Eso trato! ¡No! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Yo no puedo atravesarlos! ¡Retrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! 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 ¡Aguanta! ¡Ve! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño. Atrás. Que le metió. Estoy aquí, Silo, estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. ¿Duele mucho? Bastante. Tendremos que correr.
manténnos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Está muerto! ¡Mantén los ojos cerrados, cielo! ¡Sigue corriendo! Algo así como el coronavirus. No mires, Sara. ¡Corre! ¿Por qué hacen eso? Saldremos de esta. ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! Pésima idea meterse por callejones, por cierto, ¿eh? ¡Maldita sea! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Joe! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¡Tío Tommy! ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya casi llegamos. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ¡Alto! Ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña, vamos. No. No. Por favor, no lo hagas, no, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo. Tremendo intro, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Tremendo demuestra intro. Que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Que se hace llamar las luciérnagas, se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad,
busquen la luz, crean en las luciérnagas. Ahorita explico. Vean la cinemática. Ahorita voy explicando a medias. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. ¿Nosotros? Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante... es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. ¿Qué onda, gente? El mejor consejo es que no hagas gente aquí en Twitch. Ve primero a YouTube, ve a otro lugar y jalas gente, porque está un poquito difícil comenzar de cero en Twitch. Respecto al juego, gente... El punto de control 3 sigue abierto. Nada más para que lo entiendan de una manera más rápida y no tengan que andar llegando a conjeturas, yo les voy a ir explicando un poquillo más. 20 años han pasado, la niña sí se murió, Sara sí murió. Actualmente están viviendo bajo cuarentena obligada por el gobierno. La moneda de cambio son raciones de comida. Toda la gente trabaja y lucha por raciones de comida. Joel y su compañera Tess, es el nombre de la chica, trabajan de contrabandistas, es decir, trafican armas, hacen encargos para distintas personas, pues obviamente para recibir racionamientos de comida. Dentro de los primeros encargos, pues al ser contrabandistas hay gente que les queda mal, y ahorita vamos a ir por uno de ellos. Existe un grupo llamado, que lo van a estar viendo mucho, llamado Las Luciérnagas. Es un grupo de resistencia. Espera, ¿hablas en serio? Es un grupo de resistencia que está en contra del gobierno. Es gente que ya está harta de la cuarentena, de estar siempre encerrados y demás. Entonces, muchas veces les molesta, pues, entendible, llegaron un momento en el que ya fue demasiado los toques de queda y entonces es un pequeño grupo militar de personas, conocido como las Luciérnagas, que pues bueno, están en contra de todas estas cosas. Los ciudadanos deben llevar su guardia todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso, la línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¡Tírate al suelo! ¿Qué? ¡Tírate no al suelo! ¡Nada malo! ¡Manos en la maldita cabeza! Ahí podría quedarme y ver cómo matan a las personas y tal, pero digo, por cuestión de dosificar tiempo... O sea, el juego tiene muchos aspectos parece contemplativos. Que más personas están infectadas. Para que te quedes viendo, para que aprecies... Eso significa que más personas tratan de escabullirse. Hoy es el día que Joel y Tess podían salir del confinamiento, pero pues bueno... Normal, ahorita estamos en normal, Jacqueline, nada más para ver la historia. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Puede avanzar.
Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. ¡Sáquenme aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡No cierren acá! ¡Dispárense! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Los que atacaron son las luciérnagas. Las luciérnagas atacan continuamente al gobierno, pues para quitarle raciones, para quitarles armamento, para quitarles... O sea, Joel no es como que esté ni con las luciérnagas ni con el gobierno, simplemente pues es alguien que se gana la vida. ¿Está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. Son como un clan. Ajá, sí, podríamos decirle, Pani. Es un grupo de personas. Dejar que Robert se vaya. Que... lindo. Simplemente no quieren seguir las reglas del gobierno. No quieren seguir la cuarentena, no quieren seguir... ¿Qué tal está el túnel del este? Los toques de queda. Despejado. Pase por ahí. Y pues ya tienen un armamento bastante fuerte para... Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Para hacer estos pequeños golpes y seguir quitándoles cosas. Pues mucha gente se une a ellos. Marlene, ¿qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Ahora, buen nosotros tipo. Estamos en búsqueda mantente lejos de los problemas. De alguien los llamado Robert, pronto. Que nos sí, quedó nos mal vemos. Con la paga de un trabajo que le íbamos a hacer a Tess y Joe. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Marlene es la líder de las luciérnagas. Y ahorita nos enteramos que la líder de las luciérnagas está buscando al mismo Robert que nosotros estamos buscando. Pero pues hasta ahorita no saben por qué. Somos nosotros. Hey, amigos, ¿cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Ni Walking Dead ni Left 4 Dead. Es que no son zombies. Ahorita explico lo del... Yo, nada más para Joel, que tengan una ayúdame idea. Con esto. No son zombies. Es una cepa llamada Cordyceps. Que los... ya los van a ver. Ya los van a ver. No quiero adelantarme. Ya llegaremos a eso. Nada más les voy a ir explicando de lo... Solo lo que considere necesario. ¡Oh, Dios! Este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Que se haga la luz. Vamos por nuestro equipo. Son como derechairos contra AMLO, dicen. Las mochilas aún están aquí. No hay mucha munición. Sí, bueno, la Tess es ruda, ¿eh? Tess no se anda con niñerías. Bien, Texas. Súbeme. Quiere que la monte. Ah, no, ella me va a montar a mí. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. The Last of Us 2 no sale. De hecho, por eso empezamos The Last of Us 1. Porque porque ya, o sea, mi idea es que cuando acabemos el 1, ya estemos empezando el 2. ¿Qué cortarrollos eres? ¿Por qué no escuché? Perdón. Todavía no entienden, o sea, hay muchas cosas sin entender, ya lo iban entendiendo. Al inicio, imagínense, les estoy explicando algo que... Ten cuidado. Posiblemente yo también a estas alturas ni entendía. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. Tienes tus modos. Tienes tus modos, dice. ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. La tengo. Bien, tráela. Mi esencia cochina.
primero. Uf, esa... ¿Dama? Debes estar pensando en alguien más. Esa táctica de damas primero. Todo nada más es relativo. A verle las nalgas, ¿eh? Ese, si lo sabré yo. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Un momento. Sí, 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 tráiganse las palomitas y toda la onda. Ok, aquí es donde por primera vez conocemos a los infectados con el Cordyceps, que es un tipo de hongo. De hecho, el hongo existe en la vida real. Obviamente no te infecta así y tal, pero que sepan que está basado en un hongo maléfico de que realmente existe. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. Cordyceps. El cielo raso se cae a pedazos. Cordyceps. Cuidado. Despacio. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Claro que sí, amigo. Yo te ayudo. No, no dejen que me convierta. Vamos. Hay dos tipos de enemigos en The Last of Us. Uno son los humanos, otros son los infectados. The Last of Us, de hecho, si ustedes quisieran, pueden aventarse el juego completamente en sigilo. Es un poquito más tardado porque hay que esperar el momento y tal, pero por ejemplo, para acabarlo en modo extremo, la mejor opción es aventárselo en modo sigilo. Y pueden pasarse casi todo el juego sin siquiera disparar. Bien, esos son todos. Esperemos. Regresemos a la ciudad. Algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior. De ti. Esto se volvió Mortal Kombat, dice. Cubre la entrada. Entendido. La tipa es más ruda. Ella ni sacó la pistola ni nada. Puro chingadazo. Ahora hay coleccionables y tal. El juego realmente, o sea, podrías ponerte a buscar muchas cosas. Pero pues bueno, ahorita vamos, estamos yendo en modo rápido. Sí, bueno, ¿quieres? Yo me encargo. Pues realmente sí tendrías que esperarte, buscar coleccionables, ver aquí, ver allá, municiones, si estás en aquí, modo difícil, dámela. Porque se acaban rápido las municiones, por cualquier cosa. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Uf, está mamadísima esa morra. Ahora que lo pienso. Hasta ahorita que me lo están haciendo ver, realmente sí es un. Es un monstruo esa Tess, ¿eh?
Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado, vamos. Se ve que es descendiente de Tarzán, dice. ¿Eso los azotes los da duro? ¿Qué pasó? Ciérrala. Toma esas municiones. Seguro nos harán falta. Hey, amiguito. Que no haya moros en la costa. En la TES. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? Ok, ahí andan sobornando con raciones y demás. Hasta hace tratos, es negociante y toda la onda. Bien, eso lo hará más interesante. Listo. Vamos. Sí, se lo traen chinguísima, ¿eh? Hey, señorita, ¿cómo está hoy? Hoy que ahora no, Terrence. No, está bien. Ahora gracias. No, ¿me oyes? Uy, hasta lo manda la chingada. No hay por qué enojarse por eso. Lo tocas, lo compras. ¡Uf! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pateale el trasero! ¡Pateale el trasero, carajo! ¡Maldito golpe, vamos! ¡Sí! ¡Cielos, Dios! ¡Ey, mejor bloquealo! ¡Destrúyelo, hombre! ¡Vamos a hacer muchas cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cielos! ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! ¡Miserable hijo de perra! ¡Vamos! ¡Golpéalo en la cara! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Arriba! Le tuvo más miedo a la Tess que al Joel. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está sí, allí ya vi que solo tengo que hablar cuando no haya mucho ruido. Porque sí, como que se sube a tope, ¿no? El audio del juego cuando... Pero igual no me conviene estar hablando cuando está a tope el audio del juego. Entonces está bien a la vez. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! No, esa tesis. ¿Viste? Sí. No la amaba tanto. Te cubriré. Ponlos en la mira. Hasta que lo estoy rejugando, ¿eh? Acá. Siempre que sean enemigos así como pequeños, siempre más vale tratar de no gastar munición. Tú también. Mierda, no iré por aquí. Hey, súbeme. Bien. No iré por aquí. Sube, mija. Dame tu mano. Aparte, lo aguanta él con un brazo así mamadísimo. No, así está súper tocha, ¿eh? Más de los tipos de Robert. ¿Cómo sabes que están bien? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios, no debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separémonos y asegurémonos de que nadie esté por aquí.
papá. Avanza, avanza. Le enterró, o sea, el Joe lo asfixió bien gentilmente y la Tess le aplicó la de baril, ¿eh? O sea, le aplicó el chacalazo. Quería decírtelo. Estaba en Jordan Street y todos esos soldados aparecieron con un grupo de 5 civiles, todos esposados. Adivinaré. Luciérnagas. Sí, los alinearon contra la pared y bang, bang, bang. Los ejecutaron a todos. Dios. Sí, escuché que es así por toda la ciudad. Están tomando medidas extremas con ellos. Tengo un primo. La Tess, no manches. Eso no se da con chingadera. Les mete. Revisemos el área. Un chacalazo de baril así. Guárdame este perro. ¿Se imaginan que sí hablara así aparte? ¡No valiste verga, morro! ¡Guárdame este fierro! Hey, consolidamos las cajas en el almacén sur. Las provisiones están bajo llave. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguémonos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para tratar de volver. ¿Quién sabe? Nos juntaremos con los otros y se nos ocurrirá algo. La T se lo va. Voy a agarrar a ese maldito. Estás. Y me agarró. Tengo que quitar la asistencia de tiro. Porque. Ya me acostumbré a tener sin el aim así que tienen las consolas. Está horrible, ¿eh? No me acordaba lo feo que John. Era. ¡Órale, perro! Seguro esto te servirá. Gracias. Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habrían retrasado. Sí. Tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. No te había leído, Carol, no te pases. ¿Saben qué? Que ya me acostumbré demasiado a jugar shooters en PC. Y no, ya olvidaba el maldito aim assist de los. Terminemos con de las consolas. Sí, perdimos a los contactos del norte, perdimos a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda para vendernos todos. Por eso hacemos. Seamos inteligentes con esto. Esperemos que la rata sea buena para eso. Y si lo es, luego que. Hay que pensar en la forma de. Estás loco. Salir afuera de la pared es suicidio.
O sea, este estaba hablando con alguien y con el que habló, pues ya lo dejó de escuchar. ¿No se le ocurrió así como por un momento ir a ver a su amigo? No me acuerdo si el ladrillo es para... o para noquearlos o nada más como para llamar su atención. Creo que solo es para llamar su atención, ¿no? ¿Ves esa mierda? Ya me vi el de ahí, ¿eh? Esa es la forma de hacerlo. Cámara, perro. ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡Cabrón! ¿Quién fue eso? Ah, ya lo vi. ¡Por aquí! Uy, no me voy a correr hacia unos armados. ¡Quiero darle un palazo a uno! ¡Déjame darte un palazo, maldito! ¡Ah! Ya no pude darle un palazo. Lean pregunta, ¿no lo regaña la tipa? ¿Qué recuerdos para distraer? Como que me vi reflejado, Illy, en estos personajes. No sé por qué. Es oficina. No sé por qué. Robert debe haber entrado ahí. No sé si tú, vamos, o sea, me puedas aclarar por qué. Pero sentí cierto apego. Un flashback, me dio un flashback así como de que, un déjà vu de que... No nos quedemos esperando. O sea, lo apresuro. ¡Ahí está Robert! ¡Ese es Robert! ¡Ese es Robert! Como dato. ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! Sí la soltó. ¡Robert! ¡Vete al diablo! ¡Joel, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos! Hola, Robert. Tess. Joel. Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero... es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo denme una semana. ¿Sabes? Quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Adiós, codo. Adiós, brazo.
Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Hey. Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las Robert luciérnagas. Robert le debió a las luciérnagas. Lo tendrán que buscar muy lejos. Esa es la líder de las luciérnagas, por cierto. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. No, no es spoiler. Yo no les voy a decir de ningún spoiler. No eran de él para vayan entendiendo más. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Sí, señor. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Bien, líder de las luciérnagas. Ahora. De nombre Marlene, para que se acuerden de ella. Es importante. Extrañamente, para ser líder, anda sola. Porque es líder de un grupo muy grande. Pero ahora para recoger, bueno, para que nos devuelvan las armas que de por sí eran nuestras. Pero obviamente Joel y Tess saben del poder de las luciérnagas, por eso tampoco como que se quieren meter en pleitos. Y pues mejor les conviene no estar del lado de nadie como contrabandistas. Y pues ahora van a tener que hacerle un favor a Marlene, que es nuevamente pasar de contrabando algo. Para... ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Hola, el viejo Matías. ¿Cómo estás? Bienvenidos todos los nuevos. Defendernos. La gente que va llegando. El juego tiene... Tienes que buscar mejoras. Tiene ahí su toquecito RPG. Joel, dame una mano con esto. De mejoras y tal. Yo seguramente no encontraré todas porque solo quiero pasarlo y ya. Para que entiendan que el juego es muy completo. O sea, no es nada más como que acción y ya. Tiene ahí sus toquecitos. Tiene buscar, hey, mejorar. Encuentras? Salud y tal y tal y tal. Seguramente no vean mucho de eso en el juego. Porque, como les digo, mi idea es pasarlo pues, un poquito derecho. Espera, soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. ¿Qué onda, guardo? Perdón si no lo saludé. Una disculpa. Ya les había avisado que... iba a andar un poquito distraído, pero aquí andamos, gente, aquí andamos. Nos perdimos toda la acción. La justicia no espera, soldado. Oh.
cuidar. No me acuerdo. Bueno, ahorita lo probaré. Voy a hacer la prueba si es para noquearlo. Sí, ya no me acuerdo de eso. Impresionante. No, no. Bueno, con este no haré la prueba. Haré la prueba con otro. ¡Rezagado! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Pedazo de mierda! ¡Cúbreme! ¡Cuidado! Ya le di un palazo ahora sí. Ya, ya, ya. No me acordaba con qué se creaban las cosas. Ya eres malísimo, dice. Cálmate, Tess. No falta mucho ahora. Digo, Carol, perdón, se me vino a la mente este. Entiérrale tu palo, dice. Vamos, adentro. ¿Vieron quiénes empujaron? El Joe le valió. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Qué dice Pani? ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías, pero lo lograré. No manches, qué mala onda, Eli. Ya te leí a ti también, ¿eh? Hoy andan empoderadas. Nada más vieron que alguien está reluciendo en el juego y... El toque de queda está vigente. Como que... Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. O sea, solo la amas cuando está de tu lado. Qué traidora, Eli. Habíamos quedado que era dos, que teníamos que repartirnos eso. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos, arriba. ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy.
Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. Vamos. Ahora ya les voy a revelar que lo que deben de contrabandear no es un algo, sino un alguien. Y pues bueno, para regresar sus armas, Marlene les da a esta niña. Oh, oí todos los disparos, pero... ¿qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. Aquí abajo. Maldita dislexia. Vamos, avanza. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¿Ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. ¿Tu amiga, no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? A la niña la quieren llevar simplemente con otro grupo de luciérnagas, pero el problema es que tiene que pasar por un lugar un poquito difícil. Mira, no debo decirte por qué me pasaste y demás. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? La tarea de Joel es un tanto simple. No tengo que saber llevar la niña a un punto donde va a encontrar otro grupo de luciérnagas. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Uf, le tocó el tema del reloj. Dios. No, no quiero. Sí me identifiqué ya feo, ¿eh? Viejito, mal. Lo regañan. Odio las pesadillas. Olvídate. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí?
¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. No te vayas, Nachito, no te vayas. Quédate con la banda. Únete. Sé social. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buen hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. Persona que menos le importan los spoilers. Eso me ¿Qué consta. Más espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos, ¿no? Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. Es fácil, es una facilota el Nacho. Esperen, hay una patrulla más Como adelante. Como yo. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Bien. Estamos bien, arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Perdón. Esta lluvia no nos ayuda. Dios santo. Realmente estoy afuera. Por aquí arriba. Deja quieto la boca. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a tres rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡No quiero! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. Eso es para detectar si están infectados. Mira. ¿Traicionó? ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas 3 semanas es todo. No, todos se convierten en 2 días. ¡No mientas! Fue hace 3 semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo a 2 uniformados muertos. Repito, 2 bajas y 2 muertos.
bien, Eli. Cuando te dé la señal, corramos. Señal, correr. Entendido. Ahora, corre. ¡Vaya, vayan! ¡Ay! Aléjate de esas luces. Eli, habrá otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Soldados, allí. Los veo, los veo. Seguro lograron pasar. Revisen las trincheras. Solo quédate atrás. Podemos pasar por aquí. Por aquí. Bien, vamos. Vamos, Eli. Bien. Oh, mierda. Otra patrulla. Todos abajo. Nada mal. Por aquí, vamos. ¿Tienes idea hacia dónde? Se ve tan diferente. Espera. Veamos a dónde nos lleva. Digo, nada más por si no quedó claro, la niña está infectada. Usualmente los infectados tardan 2 días en convertirse completamente. Sin embargo, Ellie lleva ya 3 semanas infectada y no le ha pasado nada. Entonces, esa es la razón por la que Marlene quiere, o sea, le surge interés a esta niña. Y esa es la razón por la que quiere enviarlos con otro grupo de luciérnagas. ¿Qué onda, Mr. Cat? ¿Cómo andas? Yo bien concentrado, perdón, les digo que de repente me voy.
con estos juegos, pero cuando encuentre estas pausas en las que no se hace nada, aquí les mando saluditos. Y este... Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. A los vehículos. Quédense en las sombras. Tú que te pones celoso. ¿Qué dice el Doppel? ¿Ahora qué chisme traen ahora ustedes con el...? ¿Ya también metieron al Doppel a los chismes? ¿Estamos a salvo? No, aún están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Claro, jefa. O sea, hasta le dice claro, jefa. Mi amor, sigo esperando mi boda León de R1, amor. ¿Para cuándo eso, Jazz? ¿Para cuándo? Tess, aquí arriba, por la tubería. Puros pretextos contigo. Mira, ya hasta me fui del crossing. Bien. Oh, espera. Reúnanse, nos están llamando. Ya los debe traer como pasas el pobre Joel, como con tanta agua en sus pantalones. ¿Qué onda, homie? Se han ido. ¿Por qué, Nachito? Claro que no, mi Nachito. Tú eres el único. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ella dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Ahora ya saben, lo que si las luciérnagas buscan al es examinar a Ellie para ver si pues, tiene algún tipo de cura o alguna razón por la que ella no se haya convertido. Dios santo. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar... ¿Qué diablos fue eso? ¿Tess, escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. Ahora sí van... No habían salido infectados como tal, pero ahora sí van a salir unos que se llaman chasqueadores, que son... personas que ya tienen la infección muy avanzada. Es una larga caída. Cuando quieras, mi amor, tú pon la fecha. Cámara. Por aquí. ¡Hey, Tess! Ahí voy. De hecho, sí se llaman chasqueadores por los chasquidos que hacen. Ahorita los van a ver.
son personas infectadas que ya llevan bastante tiempo infectadas y sufren una transformación un poquito más intensa. Ese es un Dios. Chasqueador. Ya está muerto, pero... ¡Su nombre es John C! ¿Son ciegos? Más o menos. Ven por medio de sus ojos. ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderte. Así te encuentran. A ver, León es mío, dice el Nacho. Entero está por derrumbarse. Cuidado la cabeza. Ahora, la particularidad de los chasqueadores es que son ciegos, pero atienden al ruido. Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. Digamos que utilizan el chasquido tipo sonar de murciélago. Dame una mano con esto. Deja de celarte, dice. Busquemos provisiones. ¡Mierda! Oh, eso fue intenso. Bien, Pacholín, bien. Tú lo dijiste. Eso, te agradezco. Salgamos de aquí ahora mismo. Oh, cielos. Solo fíjate si podemos pasar. Ah, bien. No puedo, Carol. La tierra es de quien la trabaja, dice. Vamos. Bien, niña, es tu turno. Vamos. Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, vamos. Está de mamada la Tess. ¿Cómo lo aguanta con un brazo? Bien. Bien. ¿Chasqueadores? Oh, mierda, vayan, vayan. Ya conoció a Marcelo. Bendito chasqueadores. Sí, son mucho más agresivos. Hacen mucho más daño. Creo que de hecho te matan de un... Si te agarran, te matan de uno.
Entonces, la parte de los chasqueadores, ¿los puedes matar? Pues realmente los chasqueadores lo que hay que hacer es... irlos... Nuestra salida, sobre los andamios. Creo que es todo. Ellie, ¿estás bien? Salvo que me hice unos pantalones. Estoy bien. Vamos. Dame un segundo. Aquí tienen, señoritas. Bien. Vamos. ¡Ah, la reta! Sí es. Oye, Jazz, tengo una queja al respecto de la reta, ¿eh? ¿Sigues ahí? Tengo una queja muy grande. La escalera está bloqueada. Esto es una locura. Solo, no mires abajo. ¿Qué? Perdón, les recuerdo que en este juego ando un poquito más distraído de lo normal porque quiero concentrarme. En la última carrera hicieron un terrible trabajo en equipo para ganar, ¿eh? Porque uno estaba esperando, no me acuerdo quién. Nada más para darme con el caparazón. Qué feo, ¿eh? Qué feo que tengan que llegar a eso. Mal, ¿eh? Corredores. Voy a ver qué sucede. Quédate con la niña. Eso ya me sonó a pretexto, Jess. Puta madre. Creo que no llega hasta allá el rango auditivo. Ok, ahí sí llegó. ¡Qué feo hacen! No estoy seguro si esto los puedes matar. Ugh!
Bien, baja. Qué chido, lo mató. Salgamos de aquí. Rodilla de acero, ándale. Que dicen, no me hagas caso, y andas echándole, dice, yo soy tu madrina de bautizo. Me perdí un poquito. Rodillas de acero desde la una, chill, muy sangriento el juego, León. Mejor juega Minecraft. ¿Dónde está el traicionero del Arturo? Seguramente viendo tu stream, Nacho. Conociendo cómo es de rata traicionera. Bien, te ve. Muy bien, espera. Dame una mano ahí. Bien. Bien silencioso el... ¿Ves? Vamos bien. Comencemos. Podríamos descansar un poco. ¿Quieres descansar? Sí, eres tú el que habla. Y tú nunca me haces caso. Bueno, está de acuerdo. Tú nunca me haces caso, dice. Ay, ay, ay. Por aquí. Joel, por aquí. Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. ¿Por aquí? No, por aquí vine. Anda, sí. Sí, es por aquí. Por allí. ¿Nos ven? Mierda. Dios, casi logramos salir. Bien, Joel, ve al frente. Yo cuidaré atrás. Esos diálogos ya los he oído. No importa qué pase. Sí. Mantente alerta. Lo tengo. Sí, no son como que muy parecidos. Los chasqueadores pueden oírte aun cuando estás agachado. Pulsa el botón L levemente para moverte con más sigilo.
Ni me acuerdo si es para allá, ¿eh? ¡Muévete, perro! ¿Vino el otro en vez de que se moviera ese? Ahí no, está muy cerca. Ay, no puede ser que ahora vas a venir tú. Bien, vamos. ¿Están todos bien? Sí, vamos. Ustedes son bastante buenos. Dice, a mí me gustan los ruidos que hacen esos vatos. Están chidos, ¿no? Y se va a terminar. Eso no, para mí se queda ahí. ¿Qué, qué, qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Les gusta el ASMR de los chasqueadores? Fue lo que entendí. ¿Cómo pasaremos sobre este camión? Veamos qué encontramos. Solo a Carol. Chale, es que ya no tengo botellitas para aventarlos a otro lado. Voy a ver si hay botellitas por aquí.
Ya no hay. Lo que me pudo haber asustado en Hollow Knight, lo que me asustó. Es el que arregla. ¡Ah, ya sé cuál! ¡Ya sé cuál! ¡Eli, quédate atrás! ¡Sáquesela! ¡Ahora! ¡Me trabé! ¡What the fuck! ¡John! ¡Quítamelo de encima! ¡Se va a morir! ¡John! O sea, no puede moverme. Yo data para los que dicen que León se espanta, dice la... No manches, ¿no? ¿Ya los va a matar mejor directo? Uy. Ok. Vas agarrando otra vez práctica. Bien, qué chafa vamos. Estuvo eso, Apágate la luz. No estaría mal, ¿eh? Pues no me van a ver nada, eso sí. Si quieren la apago. Estoy casi seguro que no me van a ver nadita. O quién sabe, al igual el puro reflejo de la pantalla. ¿Por qué? ¿De qué hablan? ¿De que me asuste? No asusta. ¿Fueron Resident? Ahí sí me dio. ¿Saben con cuál sí me dio? ¿Saben qué juego sí me dio más sacado sustillos? Outlast. Es el único juego de los más recientes que sí digo que no estaba bonito jugarlo de día. Digo de noche, perdón. ¿Qué pasó, Arturín? No, ya nos han recordado lo frío que eres. Ah, bueno. Sí, no, pues es que no es como que asuste. ¿Qué clase de mensajes son esos? Dice Pani. No les hagas caso, Pani. Es gente viene. Mala. ¡Lo sé! ¡Quién eso es! ¡Vayan! ¡Suelta! Es que el por ejemplo, Pity... No es que asustar, es más, era más como psicológico o su terror, así como de que sabías que estaba la mona ahí atrás de ti y... Bien, pero ¿cómo salimos de este lugar? Aún así tiene unos... ¿Cómo se les llama? Unos jumpscares medio intensos. Bueno, eso es lo que yo creo. ¿Pero cómo te aquí mordieron? Es para mejorar, pero creo que no vale la pena ahorita ir mejorando. Sí, me escapaba. Estaba no lo en sé. Un internado militar. ¿Te tal escapabas? Tú sabes, exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados.
Ese lugar es completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos. Es que usualmente lo mejorcillo para mejorar es la escopeta, porque todavía no me la dan. Me mordió. Y entonces, voy a mejorar algo nada más para... ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola me sorprende que no te haya disparado. Casi me hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Basta. León se asustó, gacho, cuando llegó Carol. Y León no te... ¿Qué? ¡No te pases! ¡No! No. ¿Eso qué? Por ahí ya no sería como susto. Ahí, ya cuando llegas a ese nivel ya es como trauma o algo así. Cuidado con la cabeza. ¡Rápido! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡John! ¡John! Estoy vivo. Es que la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¡Corran! Dead Space 1 sí tenía terror, pero... O sea, lo muy fuerte de Outlast es que no tenías con qué defenderte. Entonces, digamos que Dead Space sí, o sea, sí concuerdan que sí también es de terror. Pero al final del día, pues... tenías con qué defenderte. Gran problema de Outlast es que literal solo vas con una cámara. Entonces eso te da un sentimiento... como que de... Mierda. Fatal Frame. Pues es el caso de PT. Es un terror un tanto psicológico. No es como que... No tiene estos jumpscares tan locos. Aquí hay una botellita. Uy, papá. ¡Ay! Ahí viene. No lo había visto. ¿No lo escuchó? Maldita sea. Nada más traje al otro. Bueno, al menos les gusta, creo que el ruidito que hacen esos tipos. Si han de tener como que un problema mal ustedes. Tantito más y venía por mí. Ah,
Estoy bien. ¡Muchachos, vengan aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Sube! ¡Por detrás! ¡Suéltala! Se ve súper chido eso. ¡Quítate! Eso estuvo muy cerca. Dice, ahora sí los leo tantito, dice, directo en los subs, todos huelen, desquiciado, pero ¿qué? ¿En qué quedamos? Dice, siguen con sus tratos turbios aquí. Ah, bueno, pero que el Arturino es traidor, ¿verdad? Dice, ¿cómo ves, León? Insulation, Grace, Arturín, ¿es mi padrino? ¿Qué? No era ni... Ya me perdí con lo que están comentando. Sigan comentando. Ahí está. Ahí luego cuando vea... edificio. Cuando le agarre hilada su plática, me meto nuevamente. Estoy muy concentrada en The Last of Us porque si no me te pierdes. Muy bien, muy bien. Bien. Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos, por aquí. Ahorita, ahorita bajo la luz en un ratito. Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora. Sí, señora. Ay, ¿a quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Está justo en esa esquina. Vamos. Sigamos adelante, niña. ¿Cuándo se llora aquí? Dice... que no duerme el Joel. A tu vieja. Dice, ándale, el desnudo me parece... Si el desnudo me parece, no sé, me pierdo de repente. Mira esto. Que escriben. Perdón, perdón por no seguirles la plática ahorita. ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán. Pero, ¿cómo lo sabes? Solo lo sé. Arriba en la América, dice. Todo estará bien.
No, pero ¿de quién querías el póster, Nachito? Dijiste un nombre. Arriba y por encima. ¿Quién era el nombre? Ah, Renato, no te pases de lanza. ¿Cómo alguien se llama Renato? Allí vamos. En la recta final, Tess. Por favor, no estarían... Oye, sí, no estarían mal unas palomitas aquí. Pues no se vayan, porque ahorita viene algo interesante. Mucha atención en esto que viene. Viene otro momento clave. Bueno, un ex... algo que... Sé que les pagan por esto, pero... solo trato de decir gracias. Sí, seguro. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces, Tess? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con tanto esto? Tanto como sea necesario. ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! Oh, Dios. Ups, ¿verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace 3 semanas. Me mordieron hace 1 hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo, sabrá dónde ir. No. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Oh, mierda. Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No! ¡Solo vete! Vete, maldición. Eli. Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! No puedo creer que hicimos eso. Detente. ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes, debemos movernos. Oh, cielos. Se les acabó el reinado, señoritas. Subiremos las escaleras. Quizá podamos salir desde allí. Solo sigue avanzando. Objetivo neutralizado. Mató a 2 de mis hombres. En
Entendido. Tú, ve por esa puerta. Tú conmigo. Sí, señor. Tess. Pronto estarán aquí. ¿Qué tiene mi cara? Me pongo en modo serio, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo. ¡Toma la cabeza, perro! ¡Uy! Ya solo es uno, creo. Voy a tratar de agarrarlo a madrazos. Creo. Estoy... Bien, bien, vamos, Eli. El cuerpo, ¿vieron cómo salió volando? No te separes, vamos. Ve, vamos. Por ese pasillo. Mantente abajo, no sé cuántos más hay. Uf. Chales. Creo que fue mala idea ponerse. No, vete, vete, vete. Así ya no suelte ese. Uy, no, allá atrás hay otra. Uy, no, ya llegaron más. ¿Qué tienes? ¿No se les antoja así como estampar la cabeza de alguien así a veces? Digo, o sea, no es algo que debas de hacer en la vida real. Pero... Como que se escucha que tronaría chido. O sea, no me regañes, Twitch. No estoy... Si no, al rato me va a decir... Fomenta la violencia ese tipo. ¡Ah!
esta no es el lugar. Solo digo que estaría bien. No estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? ¿Qué dice? O sea, ¿quién dice? ¿Estás enferma todavía en tu casa? Simón, se me antoja aplastarle la cabezota. ¿Qué pasó, Nacho? A ti se te antoja, pero exprimirla, ¿no? Así entonces, dice, fomentándole eso, voy a decir. Hay un soldado por aquí. Eli no usa máscara, pues porque obviamente ya no le afecta lo de la infección, de las esporas. ¿Cómo puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. Salpica rico, dice. No, el lugar está vacío. No vi nada. Buscaré por aquí. Revisen por esa zona. Pero aunque yo no te pele, hay ahí alguien de moderador, ¿eh? Ahí viene su cuate. ¿Cómo no me ve? No lo sé. ¡Rayos! Y no es que no los pele, es que... ya me atrapó. Maldito juego. Algo se nos va. Ahora, si por alguna razón ustedes no ven, yo tampoco estoy viendo mucho, ¿eh? Creo que ni es por aquí, ¿o sí? Guácala. Esas aguas han de oler a cola y este vato anda ahí. Normal, está ese gato, dice. No te pases. Más bien, no sé por qué tiene fallos ahorita el juego, ¿eh? Usualmente no... digo, por ejemplo, atorarse y eso... lo he jugado unas... no diría demasiadas veces, pero sí algunas cuantas. ¡Eli! No sé dónde estás, morra. ¿Cómo llego aquí? No, que hey, no sabía mira, nada. Aún funciona. Guácala, Leo, ¿qué? ¿Lo de olor a cola?
Simón, ya cómprate otro play. No, pues ya pa' qué. Aprovecho y hazle de comer, no te pases. En vez de que estés de mi lado y diga, no, pues te llevo una botanita, que alguien se apiade o algo así. Sube. ¿O sea? ¿No? Eli. Bien, bien. ¿Qué personas tan desconsideradas? Con cuidado. Mara morra, súbete. Exacto, Gracie sabe. ¿Para qué voy a...? Vaya. Alguien consciente en el chat. ¿Para qué voy a comprar otro si ya viene el 5? León, si muere el Play 4 con esos juegos, ¿cómo vas a hacer para jugarlos? Voy, tengo un familiar que tiene un Play 4. En el peor de los casos... le digo que me lo preste, me lo rente o algo así. Eso es todo, Carol. ¿Ya ves qué diferente? Mejor cómprate un Subaru. ¿Saben qué? Tengo auto, pero no sé ni para qué tengo auto, porque casi lo ocupo. Creo que fue de las inversiones. Ni siquiera. Bueno, así es como serán las cosas. Ahorita, por ejemplo, que ando en cuarentena, no menciones a Tess. Ya de estar bien cerdo. Jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Lo que tú dices se hace. Bien. Ahora hay una ciudad a unas millas al norte. Hay un tipo que me debe favores. Quizá pueda conseguirnos un auto. Bien. Bien, vamos. También va a conseguir auto. De hecho, el auto que va a conseguir se parece al mío, así que ahorita lo van a ver. Allí vamos. Sí, será más rápido. Yo te presto mi Play 4, total, solo bailo. Sí, sí, le estás dando mal uso. Rayos. El coche de narco, dice. Nada, es que... nunca vi nada como esto, nada más. ¿Por el bosque? Sí, nunca caminé por el bosque. Es genial. Qué bonito se ve el juego aparte. Chequen esos rayos de... ¡Ay, qué chingón se ve! O sea, es la oclusión, la profundidad, todo. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. ¡Un conejito! Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entera. Créeme. Quisiera que hubiera alguna otra opción. Ah, sí. Ves que el Shadow es... o sea, no es grande. O sea, sí, técnicamente Shadow sí, yo te concedo la razón, pero, o sea, los paisajes de The Last of Us son demasiados. De Shadow, ¿no haces el campo ese grande por donde vas? Otro camino. ¡Wow! ¡Mira! Casi te vienes con los paisajes de... siempre lo hago. Mierda. Sí, tampoco por aquí.
Achis, no entendí como por dónde hay que ir. Me perdí un momento. Déjame subir a revisar. Un tubo con picos, con unas tijeras ahí en... Ahí había el... Y yo controlándome, dice... ¿Qué? Me perdí. El Lost está brutal. ¿Ya viste los rumores de Bloodborne? Va a salir para PC. Uf, si vuelve a salir Bloodborne en PC, lo aquí vuelvo vamos. A acabar. Y sí, de los mejores soundtracks, ¿eh? La neta... Ojalá y vuelva a salir. Eres tú, Bill. ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Bien, vamos. ¿Y esa rosa? ¿Cuál es tu soundtrack favorito? Symphony of the Night, sin lugar a dudas. Es más, ya hasta me regañaron de que siempre lo pongo. Castlevania Symphony of the Night. Uf. Está trabada del otro lado. Aquí, impulsa. Cualquiera que haga Michiru Yamane. No es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podremos pasar? De acuerdo, ven. Dame tu pie. Ahora escucha suave, ¿sí? Nada más. Seguro. Con calma. Bien. Bien. Listo. De broma, o sea... Gracias. No, qué... ¡Viejo baboso! El de ahí tenía picos y entonces, toda la onda. Digamos que este cambió amigo tuyo no está un auto. ¡No! Después ¡se quedó mi tubo adentro! Bueno, ¡no! Después vamos a buscar a Tommy. No tiene picos. Lo más importante es que... ¿Cómo lo agarré aquí afuera y el otro se metió? ¡Viejo baboso que soy! De aquí, por eso necesitamos el auto. Uf, miren, así debe estar mi auto ahorita. Todo puerco y... desinflado y... ¡Hey, mira! A la mierda. ¡Gnomos! Sí, son gnomos. ¡Cielos! Tuve un libro de ilustraciones de ellos. Siempre pensé que eran lindos. Las hadas no. Me dan asco. Bien. Uf, papá. Suscripción de TN, eso es todo, ¿eh? No manches, hace rato me estaba... orinando de la risa con lo que escribió TN y... ¿quién era? Ja, Carol y... No manches, deténganse. Eso que se pusieran a escribir... me estaba retorciendo porque el otro... No. Ah, ¿fue regalo de Carol? No. Tijeritas y pañuelo. Entonces puedo hacer otro med kit. Y otro cuchillito. Y ya me llevo esto. Ya
¿Jugaste alguna vez a esto? No. Pero tengo un amigo que sabía todo de este juego. Según parece, hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza. Con un varo mato al Rugal. Nah, se me hace que tú eres de los Jotas que agarraba al Rugal, ¿verdad? Y spawneaba puro poder. En la COF 2000... ¿Cuál era? La 2002 con Supers Infinitos. Bien pirateada, a full. Ahorita nos echamos un vasito de agua. Nada más que llega una cinemática. Sí, eso lo hizo Bill. ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. ¡Wow! ¡Nelly! ¿Qué demonios fue eso? Eso... sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico? Por decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, tenemos que explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien. Que pase otro, que pase otro. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. De acuerdo. Cielos, ¿y les bueno con el arco? Creo que sí. A su salud. Aquí ya se me antojó unas palomitas de ese rato que dijeron. Sí, mándame unas por DHL o algo así. ¡Ah! ¡Ya me acordé! Hay alguien en el chat que me debe unos chetos bolita. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Hay alguien en el chat. Me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente. Que me debe unos chetos bola. Está despejado, vamos. Y dijo que hoy me iban a llegar y que no sé qué. Ahí entendí qué hay que hacer. Aquí podemos usar esto. Por cierto, van Overcoat gratis en Epic Store. ¿Ya había estado gratis alguna vez, mi Arturo? Es la segunda vez que ponen gratis Overcoat. Epic tiene mucho eso de repetir juegos. ¡Oh, mierda! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! Espérense. Probemos con esto. Lo vamos a hacer las flechas, es que creo que puedes ir a recoger las municiones. ¡Baja, baboso! Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. Él
A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. ¿Qué onda, Amber? ¿Cómo andas? Es un buen tipo, pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás. Eso es todo. Iré a prender una veladora, dice. Sí. Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. ¿Qué cacho ni es necesario ir ahí? Nada más es para ir a agarrar suministros, pero... ¡Uy, uy, 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 uy! Atrás, retrocede. Muy bien. Oh, mierda. Esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Sí, ¿ves eso? Atrás. Vamos. Mantente cerca. Eli, vamos, solo... ¡Dios! ¡Dios! Aquí. Te tengo. ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. Esta parte es difícil. ¡Corta esta la parte soga! Es difícil ¡y porque... caeré! ¡En eso! Creo que no depende mucho de ti el... ¡Joe! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Solo encárgate de la soga! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Lo más rápido que puedo! ¡Aléjate! ¡Diablo! ¡Eli! Si te agarra un chasqueador, mueres a la primera. ¿Se puede dejar que te tomen estos? Pero son los chasqueadores. ¡Yo! ¡Solo encárgate de la soga! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Lo haces más rápido que puedo! ¡Oh! ¡Necesito más tiempo! Cuando quieras, Eli. ¡Resiste! ¡No! Oh, ¡diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! Bien. ¡Aquí hay municiones! Gracias. Ese vato tiene una manera muy cabrona de cachar las cosas. A mí me hubieran aventado las municiones ahí. Y de cabeza. ¡Apúrate! No, no se me cae. O sea, ni de pedo las. Las agarro. ¡Maldita sea, Eli! ¡Se están acercando! Levanta el trasero y ponte de pie. Bien, por
aquí. ¡Avance! ¡Diablo! ¡Tía! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos, aquí! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Bill, están entrando por la puerta! ¡Billy, retrocede! ¡Retrocede! ¡Maldito pesado! Está bien. Vamos, ya casi llegamos, díganme. ¡Maldito, se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos, por aquí, por el camión! ¡Sube, maldito! Tenía que dejar que se viera ella primero. ¡Muévete, muévete! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Está abierto! ¡Ey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Ellie. ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y Está ponte bien. De rodillas! ¡No me provoques! Solo tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. Estoy limpio. Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. ¡Qué buena traducción! Le debo favores a Joel. Qué buen doblaje. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me expulsaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Ellie, fíjate si ves algo que podemos usar. Muy bien. A ver, ahora sí puedo leer un poquito. Dice, ¿sabes? Doblaje mexicano, güey, dice. Ese tipo me cae bien. Nos vamos a jugar con ella. Dice, aquí son los albures de Animal Crossing. Así es, aquí vienes a alburear. Las visitas hechas, no, yo por el WhatsApp. Ahora no puedo escribir en WhatsApp. ¿Por qué me regañan? Ustedes entreténganse en la... Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Hey, Bobby Fischer! ¡No toques nada de ese tablero! Hablo con mi novio Nachito. ¿Bobby qué? Le estoy mandando la dirección de mi... Quiero esos chetos Flaming Hot. Nada más ya ese güey, desde ayer me dijo que me los va a dar...
¿Tienes lo que necesitas? Listos. ¿Ya te llegó mi Nachito? Es que Nachito es amor. ¿Ya te llegó el paquetaxo? Te cambié por unos chetos, dice. Bien, vamos. No solo unos chetos, unos chetos Fleming Hot. Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. Solo no. De veras, el que envió eso al chat del grupo, Nachito. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. No, también me estaba riendo con ese que enviaron al... Entonces, bueno, ¿en qué clase de lío estás? Lo que envía. ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo, una simple entrega. No a las drogas, no te pases. Me estuve riendo y me sigo riendo ahorita que lo veo. Jaja, vete a la mierda. No, ma, te juro que lo repetí como 1000 veces para ver las reacciones de todos. Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más un depósito de armas. Espera, creí que íbamos a reparar un auto. ¿Íbamos? Tú sabes reparar. Bill, hay que macanear. Es como ya dije, no, lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Para pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. El sensei es sabio. Ya puedo subir. Voy a poner salud máxima. Un poquito más de salud. Yo sí me estoy echando unos chetos. Por un cantante que se llama igual. No, ya me pierdo luego con las charlas. Hay uno dentro. Oh, hace tiempo que intento encargarme de eso. Están hablando de canciones, no creo. Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. Me parece que es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Bien, aquí vamos. Le sacó los chetos Flaming Hot del cuerpo. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? Oh, por Dios, qué genialidad. Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien, no seas un imbécil. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Maldita sea! ¡Madre! ¡Prepárense! ¡Me vendría bien una mano! ¡Quítate, gordo! ¡Pensame! ¡Ay, maldito! Mejor le voy a seguir dando de lejos. Maldito panzón. Bien. Tienes que revisar las barricadas otra vez. Pero a ti no le dice el Nachito.
¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones de la materia. Bueno, ahora está hablando solo. Lado oeste. Otra vez. Sí. Entonces tendrás que ir. Bill. Joel. Por aquí. Y vamos arriba. El de división. No, ya me perdí. Ahorita sigo hablando. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas no que sean no a las drogas, a macanear. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¡Qué imbécil es ese gordo! Bien, aquí abajo. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? ¿Jugaste el multiplayer? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Sí, pues obviamente. Pero al diablo con ella. Saqué el platino y a fuerza tenías que jugarla. Debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no, no es así. Es... mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! ¡Maldición! Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote. Bill, no recordaba que fuera tan... ten. Tan grosero el juego. Sigamos con esto. Bien, antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Juego de la década, mi amigo. No del año. Más respeto. El 2 va a ser de la otra década. La pensó bien, la pensó bien. Recemos, oremos. ¿Y esa rosa? ¿De dónde salió? Iníciate, dice. Purifícate. Esa niña la amo, sí, es la... es la onda. Esto es una bomba de clavos.
Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Sí, conozco tu trabajo. Bastante bueno, ¿eh? Creo que este... Por aquí sí vale ya la pena empezar a mejorar la escopeta. Entonces... vamos a irle dando a lo que se puede. Bien, allí vamos. Tijeras y gotita, entonces tengo que gastar en esto. Gerard. ¿Qué onda, Gerard? ¿Cómo andas? Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No, esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar. ¿Crees que Last of Us gane a Cyber? Sí. Sí, o sea, Naughty Dog no ha hecho nada mal hasta ahorita. O sea, no ha tenido... Niña, te juro por Dios, si agarraste algo... Rayos. Tiene un maldito palo metido en el trasero. Yo, tú la estás vigilando, ¿verdad? Como un halcón. No, es la onda, la Ellie. Wow. Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Bien, hora de juntar sus cosas. Ellie, vamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. No tienes que mirar eso. Vi cosas peores. Muy bien. Uf. Pasando este portón. Los laberintos de... Aquí sí va a haber una sección tipo Animal Crossing. Yo me encargo. Con puro laberinto. Hey, muchachos, ¿escuchan eso? Silencio. Joel, a tu derecha. ¡Qué pendejo! Ah, tú mátalo, gordo. Mátalo, gordo. No te voy a ayudar. No te voy a ayudar, gordo, porque si me acerco me van a matar. Es que ves. Es cierto, ahí lo hace. Ay, no puede ser que solo maté ni uno. Que gasté la bomba lo tonto. Pero no sé por qué se lo mató uno ahí. ¡Joel!
¿Dónde salió el tercero? ¿Dónde están allá abajo? Ahí, allá. ¿Quieres seguir adelante? Vamos entonces. Este arco creo que sí lo tengo que mejorar primero. Está horrible. Sin sus mejores. Asegúrate de tiene mucha curvatura. Creo que es ahí. Buen trabajo. Aún no estamos a salvo. Un momento. Tengo una llave para la puerta. Sugiero ir con cámara calma. Gordo, avánzale. Con calma. Verde. No voltees, perro. Eso sí, ven. Apúrate. Ni es por aquí. Está el gordo. Ahí hay otro allá afuera. Puta madre, no se metió por... Perdón por esa grosería. ¿Eh?
Bueno, es que no me hayan escuchado decir peores, pero... Fue muy natural ese. Por aquí. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión. Sí, sí, la puerta del perro. Ten mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado un arma. Sí, Bill. Hay más de esos chasqueadores en la casa. No nos vieron. Manténganse abajo. Con cuidado. ¿Saben qué? Ya no tengo botellitas. Y necesito una botellita para llamar la atención de estos vatos. ¿Podría matarlos con...? Pues ya no tengo tres. Que agarren al gordo. Es una buena presa. Córrele, gordo. Ven por el gordo. Está más sabroso. Bien, gordo. ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjate de ellos! Está muy lejos, ¿eh? Estamos acercándonos. Tenemos que ser rápidos. Ir... Tomar la batería y largarnos. No quiero quedar atrapado. Está bien, entendido. Perrito, ¿te gusta lamer? ¿Qué? Ya me perdí del chat. Los gorditos son abrazables. Pues gordito, tengo el... No, no es cierto, no es cierto. Bien, vamos, vamos. A la caravana y al otro lado. Debería estar despejado. ¡Vamos, vamos! Gracias a los que nos apoyan, a los gorditos, dice. Son mejor para poner la carnada y duran más comiéndoselos. ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Edil. Yo te abrazaría, mira. Darlux conquistando con la panza. Eso es todo. Eso es todo, rey. Ya pásame unas recetas de de unos buenos chuletones. Gordito es la mejor comida, dice. A mí me gustan bien gorditas, pero no las personas, ¿cierto? Gruesos, 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 bien gordos. Llenos, llenos. Dame una mano con esto. Hey, ¿tienes un segundo? No. Ahora no, Eli. Bien. Chale. Estas mujeres nos están pervirtiendo, León. Apenas te das cuenta, Pachulín. O sea, apenas te das cuenta. Todos aquí hablando de, oye, qué bueno está el juego. Usa esta estrategia. Y llega la perversión de repente del sexo opuesto y... Ah, sí, que no sé qué, que los gorditos, que te echan los pa' acá y...
Y nosotros aquí de... No. Somos unas mentes tranquilas en un mundo oscuro. ¿Qué te dije? Allí está el camión, justo afuera de la escuela. Vamos. Hay un grupo de ellos allí arriba. No hay que hacer ruido. ¿Qué feo hacen? No gires. ¿Quería matarla? ¿O va a pasar mejor? ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Muévete! Iba a ser un muy mal chiste ahorita. Ahora que no lo veo. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Deben estar escondidos en otra parte. De hecho, sí. Bueno, no pongamos a prueba la suerte. ¿Cómo entramos? Sí, está bien loca, dice, con los gemidos. Te vas corriendo y los dejas morir. No te mates ahí arriba. Gracias, Bill. Estamos bien. Solo debemos llegar al capó del camión. ¿Escuchas eso? Ahí vienes. Muévete, niña. Bien. Entramos rápido. ¡Diablos! ¡Están cerrados! Tomamos la batería y nos largamos del maldito lugar. ¡Oh, mierda! ¡Se amontonan contra el vallado! ¡La puerta está cerrada! ¡No va a resistir! ¡Para buscar la batería! ¡Vamos, Bill! ¡Cámara, niña! ¡Mierda! ¡Explotó de brazos! ¡No va a resistir! ¡Bill, apresúrate! ¡Sujeta esto! ¡Dime que ya terminaste! Está vacío. ¿Qué? ¡Vacío, maldición! ¡Muchachos! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, dónde! Donde sea, menos aquí. ¡Muévete, vamos! ¡Se abrió un camino! Vamos a ir a otra milla por atrás. ¡No! ¡No!
vengo en 3 horas, ya vete a dormir. Hoy no se duerme, Darlux. No, ¿saben cuál es mi plan? Llegar a las 4 horas en cada stream. 3:30 o 4. El juego tiene una duración aproximada de 10 a 12 horas. Entonces con eso así nos quedamos a... Que únicamente tengamos que armar 3 streams. Hasta que lo acabe, no te pases. No, eso sí estaría... Pensé que era por arriba. Esa es la decisión más loca que... Por aquí. Me lo digas, gordo. Ay, creo que fue mala idea. No tengo por dónde ir. Debemos atravesar a esos tipos. Aquí vamos. Uf, ese finisher y el de la rodilla. No, el de la rodilla es mi favorito. Parece que hay un camino por este pasillo. ¿Se tostó? Uf, no estaría mal, ¿eh? Darlux, no estaría mal. Para cuando pasemos al... Ayúdame a abrir esto. Bien, ¿listo? Gracias por el follow, Cristian. Una vez más. ¡Vamos! ¡Mierda! Hay más en camino. Bloquea las puertas. Oh, ya me acordé. Esto no los detendrá por mucho. Ya me acordé aquí. Eso no suena bien. Se viene lo bueno. ¿Qué mierda es eso? Eli, cúbrete. Yo me cargo. Eli, aléjate de él. ¡Ah! ¡Si me toca! ¡Tenemos que llegar arriba! ¡Maldita sea! Le jugué mucho al...
Joel. ¡Sígueme los pasos de cerca! ¡Vamos, hijo de perra! Está infectado desde hace mucho. Los llamamos gordinflones. Los llamamos gordinflones. ¿Qué? ¿Por qué? Vayamos a la cima de esas gradas. Impúlsame, Joel. Pensé, dejen ver si ya no hay más loot por aquí que agarrar. Está esto. Así ya tengo. Ahí está. Vamos, gente. Bien. Aquí vamos. Yo le pondría a Guillermo. Bien, vamos, vamos. ¡Joel, detrás de ti! ¡Hijo de perra! ¡Dios mío! ¡Entendido! Solo queda el último. Acábalo de una vez. Había uno aquí tirado, ¿no? Lo voy a cambiar de una vez. No sé, aquí está. Bien, los tienes. Vamos. Sube. Súbeme. Listo. Gordinflones y chasqueadores, los nombres más originales. ¡Por aquí! Somos blanco fácil aquí. ¡Hay otra escalera por aquí! ¡Avanza! ¡Estoy detrás de ti! ¡Rápido, Joel! ¡Entren en la casa ahora! Bueno, eso salió bien. Bien. Iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¡Oh, Dios! ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Se suicidó el men. Lo mordieron. Aquí. Y... asumo que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no.
Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Él le robó. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. La batería está agotada, pero las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. Cielos. Creo que antes más cosas poner mías. Un poquito de luz. Creo. Sí. La luteada. ¿Vas a robarme mis cosas y zapatos? ¿Es así, Frank? ¿Por qué te conviene revisar la casa? Seguro hay más provisiones. Es buena idea. Dime cuando estés listo para terminar con esto. Te pego un grito. Y era lo único que había, creo. ¿Listo? Bien, pues hagámoslo. De memoria. Bien. Con primera. Sí, ya es que la historia realmente ya la hacía un poco, entonces mantén ya para bien los que el están embrague. Viendo. Y cuando comencemos a avanzar... ¡Sé cómo soltar el embrague! ¿Cómo demonios? ¿Sabes que no me interesa? Sí, solo hazlo bien. Bien, Eli, prepárate. Gracias, gracias, Grace. Ahora dale. ¡Dale! ¡Uf! Yo así arranco mi coche, empujándolo. Perfecto. ¡Hey! ¡Buen trabajo, niña! ¡Del otro lado! ¡A la izquierda! ¡Mierda! Está re feo el aire. ¡Quítame ese maldito de encima! Estamos bien. De vuelta al camión. ¡Tenemos que ir más rápido! Que empujar el gordo. Mira, si llegamos a la colina, la llevamos justo hasta el borde. ¡Muchachos, por esa casa, a la derecha! No hay tiempo. Empujar de nuevo. Tú realmente has arruinado mi día. ¿Lo sabes? ¡Del otro lado! Si esto fuera la vida real... Sí, no, no, no. Debemos parar. Llevémosla a la montaña. Si esto fuera la vida prepárate. Real, yo hubiera sido el que salió al inicio y nadie bien, quiso Eli, subir enciéndelo. A su coche. ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí, o sea que los infectados también lo oyen. Entremos al camión. ¡Ve, ve! ¡A toda velocidad! Analizando
hay una incoherencia. Pues se supone que la niña nunca había salido al... ¡Es suficiente! A la ¡Basta! Calle y supo manejar. Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. La trailera estaría orgullosa, dice. ¿A mano? Estamos a mano. Entonces lárguense de mi ciudad. ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos, es un éxito. Cielos. Bien, es mejor que nada. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! Rayos podría siquiera caminar con esa cosa. Deshazte de eso, solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh, ¿por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. Bien, perfecto. ¿Ahora qué? Al diablo. Tranquilo. Por favor. Ayuda. Oh, por Dios. ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. Ayúdenme. ¿Qué pasa con ese tipo? No, ni siquiera está herido.
¡Flanquéenlo! ¡Jódenla! ¡Hijo de perra! Extrañamente apunto mejor de muy lejos. ¡Hey, mira! Estás... Bien, creo que es el último de ellos. ¿Estás bien? No te pases, Carol. Hasta... Bien, no. Porque hay que largarse de aquí. Ándale, de hecho, desde... por eso siempre ya me ven sentado. Fíjate si hay algo. Si ven que nada más como que me ladeo, es porque estás yendo del baño. No, le hago así. ¿Está llena? Ah, es que no he ocupado el fusil, cierto. Creo que ya no hay más. Creo. Acabar Darlux, así que no, no hay bronca. Se me hace que ya llegamos a un punto. Ve si puedes. Creo que aquí lograr abrirla con algo. Oh, hay algunas cosas desagradables aquí. ¡Eli! Bien. Hablando en serio, gente, aquí ya lo iba a dejar. Creo que ya es un buen momento en el que es justo un intermedio. Son muchas personas que en el que, pues bueno, nada más recapitulando todo lo que pasó. Ya murió la hija, murió Tess. Dejamos a Bill. Ya llegamos a una nueva sección de la ciudad, por así decirlo. Y creo que es un buen momento para meter interludio, para dejar el medio tiempo. Es un juego que, les repito, dura, yéndose derecho, dura de 10 a 12 horas. Entonces supongo que en 3 streams, máximo 4,
lo vamos a terminar y digo, también vamos a irlo viendo un poco a poco. Se va a poner mucho más bueno, créanme. Y creo que el inicio está bastante chido. Continuamos el domingo, porque mañana acuérdense que hay... Mañana va a ser el último stream de Animal Crossing en YouTube para regalar cosas. Y con ese ya, digamos que ya voy a cerrar lo de regalar y eso. No, este juego lo continúo el domingo. Mañana, bueno, en mi horario. Bueno, ya ni mañana, es al rato. Al rato hago stream de Animal Crossing en YouTube para regalar cosas. Y ya es el último regalando. Ya es el adiós. Y a partir del domingo ya nos vamos full Last of Us. Domingo, lunes, todos esos días. Entonces, continuamos el domingo. No le voy a avanzar nadita. Lo voy a ir haciendo en stream. Entonces, es un buen momento para pausar todo esto. Gente, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Es una gran historia. A mí me gusta demasiado. Rumbo a The Last of Us 2. Vamos a pararle aquí. Descansen, llévensela leve. Si todavía siguen despiertos, pues por ahí chateamos un ratito. Y si no, pues ya váyanse a dormir. Mañana los espero en el último de Animal Crossing. Adiós, Doppel, adiós, Ili. Adiós, Jacqueline. Adiós, Hankiwi. Adiós, Notmiau. Adiós, Darlux. Te lo vas a acabar antes de que salga el 2. Sí, ese es un hecho. Pero más vale pronto que tarde. Adiós, Nebu. Adiós, Are. Sí, miren, Are siempre es la fantasma que anda ahí. Muy bien. Adiós, Carol. Adiós, Javier. Los que sea que anden ahí, Grace. Adiós, Jazz, Manny, quien sea que esté usando ahora la cuenta. Continuamos el domingo, bandita. Espero estén por aquí. Es un gran juego. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.